Las agresiones en el deporte son un fenómeno preocupante. Desde el campo de juego hasta las gradas, las agresiones físicas y verbales van en aumento, poniendo en jaque mate el espíritu deportivo. ¿Qué es lo que les impulsa a cometer este tipo de conductas? Y lo más importante, ¿cuáles son las consecuencias para los más jóvenes? Vamos a comprobarlo. Manuel Pérez Lima, exárbitro de Primera División, sabe muy bien de lo que hablamos y es por ello que se dedica a concienciar a los más jóvenes a través de las charlas que realiza en los diferentes colegios del archipiélago. ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? Sí. Bien, pues soy Pérez Lima. Vamos a hablar un ratito de valores y todas esas cositas. Pero vamos a empezar con un vídeo de Fair Play. ¿Usted sabe lo que es Fair Play? No. ¿Qué es Fair Play? Juego limpio. ¿Sabe lo que es juego limpio? Juego limpio, bañarse de los perdidos. Y no pegas patadas. Sé que hay muchos que pegan patadas. ¿Ustedes lo hacen algún deporte ustedes? Fútbol. Fútbol. ¿Por qué son tan importantes este tipo de charlas para los más pequeños? Porque hemos perdido un poquito el rumbo, ¿no? Cuando se pierde el rumbo, tenemos que volver otra vez al rumbo, ¿no? Siempre hay que tener un campamento base donde partir. Actualmente la gente ha olvidado el campamento base. Para mí es importante estar en el campamento base. ¿Qué es el deporte? El deporte que es amistad, ser solidario, dar lo mejor de ti. El deporte te da unos valores que te valen para la vida. No solamente se trata de ganar o perder. Entonces, como hemos perdido un poquito el norte, esto es lo que se trata con este tipo de talleres, es recuperar un poquito otra vez la esencia, volver al campamento base y de ahí empezamos a partir y a construir lo que se ha olvidado. La primera, pues. La primera. Un penalti, pito, ¡pi! ¡Penalti! Se levanta esa gente y empieza, ¡pero capita! ¡Que no lo tocó! Mi madre llega y dice, ¡ay! Pues el chico acierta. Y así, cada vez que yo pitaba algo, ellos se metían. Mi madre me defendía. El dinero se ha comido un poquito la esencia, ¿no? Todo el mundo quiere ser profesional, todo el mundo quiere vivir de esto y entonces cada uno se quita el peso de arriba, ¿no? Y ese es el problema que tenemos. El deporte no solamente va en eso, en vivir del deporte, solamente llega el 1%. Tenemos que trasladar a los jóvenes que llega el 1%, pero ojo, los valores que te da el deporte te valen para toda la vida, independientemente puedas conseguir vivir de ello o no. ¿Tú haces algún deporte? Sí, hago fútbol. ¿Y qué tal se te da el fútbol? Bastante bien, la verdad. ¿En qué posición juegas? Delantero o banda. Juego al fútbol, vóley, brilé, baloncesto. ¿Has visto alguna pelea jugando, sí, entre los padres? Sí, sí, sí he visto. ¿Y qué te parece eso? Que no debería ser así porque en sí es un deporte y los deportes están para divertirse y para jugar, no para enfadarse. Nosotros a veces nos hemos enfadado porque faltas, cosas no la pitan así. Y nos enfadamos. A veces lo intento tranquilizar, que les digo que esto solo es un deporte, que estamos aquí para jugar y ya está.